Yo voy a tratar de innovar un poquito, en lugar de agradecer, voy a felicitar a los organizadores porque he escuchado muchas de las exposiciones y realmente es un gusto la calidad técnica y expositiva que se ve. La propuesta que hablamos con Alfredo era decir, bueno, parte de lo que explicó muy bien Monzón recién, ¿cómo lo concretamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo medimos? Y en eso vamos a tratar de hablar. Si uno trabaja con mapas de rendimiento, podría juntar varias capas de esos mapas de rendimiento y a través de diferentes procedimientos, tal vez el más utilizado sea el análisis cluster, ya existen software para eso, tratar de establecer el número óptimo de zonas, no ya desde el operativo, sino desde lo analítico o estadístico, mediante índices específicos, que puedan decir qué zona deberíamos manejar diferente una de la otra. A veces la ocurrencia de eventos, como pueden ser granizo, plagas, enfermedades, eventos extraños, generan que los mapas no sean fiel reflejo del suelo que está debajo y por lo tanto a veces los mapas no suelen ser confiables y por eso este tipo de trabajo siempre requiere una verificación con los productores y a campo, para tener la confianza de que el sitio que rinde poco es porque rinde poco naturalmente y no porque otro factor exógeno hiciera que rinda poco. Para eso utilizamos otro tipo de herramientas también que se pueden ir anexando. En este caso, una vez que está zonificado, se puede hacer lo que se llama una validación cruzada, que es tomar todos los mapas de rendimiento, todos los datos de este sector y de este sector, y hacer un análisis estadístico que confirme que los dos sitios generan valores de producción distintas. Una vez que confiamos en esa zona, podemos muestrear de manera intensiva ambas zonas e ir a hacer análisis de suelo de diferentes propiedades químicas hasta encontrar aquellas que sean estadísticamente diferentes y en este caso, como se puede ver, decimos que el contenido de fósforo del suelo es bastante diferente y eso podría estar explicando las diferencias de producción. A partir de ahí decidiríamos hacer fertilizaciones diferenciadas por ambiente, apuntando a niveles críticos de fósforo que permitan reponer esa situación. Pero no podemos olvidar que... Perdón. Todos hacemos lío con esto. No podemos olvidar que hay otras características que van más allá de la química del suelo, que es la física del suelo, en la cual, por ejemplo, el contenido de hídrico o la capacidad de retención hídrica del ambiente de baja producción es muy inferior a la de alta producción. Obviamente, si bien hay diferencias en la calidad química del suelo, esta es la principal diferencia que generaba las diferencias de rendimiento. En la mayoría de los sitios de la República Argentina es el agua, además de problemas de bajas temperaturas, como dijo Monzón, la que manifiesta diferencias productivas. Otra de las herramientas con las que podemos contar son los mapas digitales de elevación, pero esos mapas digitales de elevación que se deben obtener con GPS de alta precisión, con corrección altimétrica, para poder tener precisión centimétrica y poder decir qué es más alto que lo otro, normalmente llamados GPS diferenciales o DGPS, a veces vienen montados en las máquinas cosechadoras. A veces uno contrata una señal corregida o debe recurrir a contratar un servicio que haga el relevamiento topográfico del lote. Una vez que contamos con un mapa de digital de elevación de alta precisión, podemos ver múltiples atributos que surgen de ese mapa, como puede ser la pendiente instantánea de cada píxel, como puede ser el área de cuenca asociada a cada píxel, o algunos otros atributos como este que está aquí, que es el índice topográfico compuesto, que dicho simplemente es el área de cuenca involucrada para cada píxel con la pendiente de esa cuenca. Cuando tengo un área de cuenca grande y una pendiente baja, es un área receptora de agua. Y la inversa sería una alza expulsora de agua. Por eso cuando vemos este tipo de radiografía de pulmón, porque son imágenes raster que salen de estos análisis, vemos cómo las zonas expulsoras de agua hacia esta zona que es la colectora de agua, se asocia perfectamente con el mapa de rendimiento de un cultivo. Otra herramienta que surge también del uso de mapas digitales de elevación y la ubicación de featímetros en el campo y el uso de modelos de simulación de fluctuación de napa freática, que para el caso de mi universidad fueron desarrollados en el sur de Córdoba, uno de ellos es el FREOMAP,
Uno podría estar simulando o estimando para diferentes puntos dentro de un lote a qué profundidad se encontraba la napa freática. Este es el caso de la campaña 11-12, que muchos recordarán como una de las más difíciles que nos tocó enfrentar como agricultores, donde vemos que en algunos sectores del campo la napa freática se encontraba a 7 metros de profundidad. Y a pesar de ser un año seco, en algunos sectores todavía había agua en superficie. ¿Qué pasó con el rendimiento de maíz? Bueno, ahí está. O sea, evidentemente cuando uno empieza a ajustar y a calibrar estas herramientas, obtiene estrategias de análisis agronómico que me permiten hacer ajustes de manejo. ¿Qué pasa si el agua, en lugar de ser dulce, la de la napa, es salada? Bueno, ocurre exactamente lo inverso. Son aquellos sitios donde tenemos agua más cercana en superficie, donde tendremos menos rendimiento, y esto es lo que uno puede apreciar en un cultivo de soja. Como decía bien Monzón hace un ratito, casi siempre es el suelo el que naturalmente está explicando la variabilidad, cuando uno descarta otro efecto exógeno. Trabajos hechos en el oeste de Buenos Aires están mostrando un mapa de suelos, distinguiendo a plustoles énticos y típicos. Ya se sobreentiende que es el agua la que está detrás de la dinámica de estos dos suelos. Pero el problema, a diferencia de lo que se veía recién, es que la escala de este mapa se da en 20.000. Y para trabajar a escala de lote, posiblemente necesitemos uno en 10.000 o uno en 5.000, lo cual es muy difícil de obtener porque es económicamente muy costoso. Cuando uno mira el mapa de suelos de este experimento y lo compara con el mapa de rendimiento, es una fotocopia. Esto está demostrando que evidentemente es el suelo el que está generando esta diferencia, y estos dos suelos la generan por capacidades de retención hídrica diferenciadas. Otra herramienta que podemos utilizar son los mapas de electroconductividad, las famosas sondas. Sondas Beris, para aquel que no tiene conocimiento de eso, son discos que van rodando sobre el lote, uno emite energía eléctrica y el otro disco la recibe. Si leo este y este, esta sería la profundidad a la cual uno asocia la lectura, y si leo discos que están más cercanos, esta es la profundidad a la que uno asocia la lectura. ¿De qué dependerá la electroconductividad que tengan los suelos? Bueno, son múltiples causas. Seguramente una de las más importantes es el contenido de humedad. Otra es seguramente la textura. Otro es seguramente el contenido salino, la presencia de sodio cercano a la superficie. Hay múltiples trabajos, yo no tengo tanto tiempo para hablar de eso, ahí están citados, que pueden explicar muy bien que esta es una excelente herramienta para medir algunas cosas o para inferir algunas cosas. Algunas de esas cosas que luego me permiten a mí inferir otras. Excelente trabajo es el que hizo Nahuel Peralta con la gente de Balcarce, en la cual hablaba de suelos tapto. Esta es la carta de suelo. Pero cuando uno lo pone arriba al mapa de rinde, no hay una copia fiel. Cuando empiezan a hacer un muestreo dirigido para ver profundidad tosca, porque son todos suelos tapto a diferentes profundidades que definen perfiles distintos, se empieza a parecer, y se parece mucho más cuando le pasamos una sonda Beris. ¿Por qué? Porque la tosca tiene distintos niveles de electroconductividad que el resto del suelo. Entonces uno puede inferir a dónde estaría cada uno de esos suelos ubicados espacialmente de manera correcta. Y eso sí se asocia mucho más con el mapa de rendimiento. O sea que este es un ejemplo de cómo usaríamos la Beris para inferir el suelo. La otra son las imágenes. Imágenes satelitales o imágenes aéreas tomadas con aviones, tripulados o no tripulados, y la generación de diferentes índices. Índices que permiten ver índices de vegetación, índices de cobertura vegetal, índices de estrés hídrico, índices térmicos. Hoy en día tenemos una oferta de bandas muy grande para poder trabajar. Seguramente algo más va a profundizar Ricardo sobre este tema. Una de las vedettes del momento, a la cual las vedettes le tienen miedo, son los drones. Los drones en realidad son avioncitos, helicópteros, están teniendo cada vez más auge los helicópteros, que se les monta una cámara espectral y uno puede ir arriba del lote y elegir sitios o identificar sitios diferentes en el lote. Estas son herramientas muy útiles para tomar decisiones en el camino. Por ejemplo, diagnóstico de nitrógeno, por ejemplo, control de maleza, por ejemplo, control de plagas. Con este aparatito
en el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, España, pudieron identificar con este nivel de precisión los manchoneos de malezas adentro del lote. Y con eso inmediatamente uno puede hacer mapas de aplicación específicos para ir a controlar la maleza que está en ese lugar. El problema que involucra este, porque cada fotito, cada mapa, cada dato son 30, 40 mil datos que hay atrás, o 500 mil datos que hay atrás. El problema es que tenemos que saber interpretar y analizar correctamente esta información. Porque si no la interpretamos correctamente, llegamos a conclusiones erróneas que se desembocan en decisiones o recomendaciones equivocadas. Y esto está afectando seriamente la adopción de la agricultura de precisión. Posiblemente Ricardo tenga mejores datos que yo, pero difícilmente estemos en valores superiores al 15% de adopción de manejo sitio específico de insumos en la Argentina. Y buena parte es porque nos faltan modelos y otra parte es porque lo que estamos recomendando muchas veces es incorrecto. Para este tipo de análisis hay que aprender de vuelta, y yo lo sé en carne propia. Hay que trabajar con lo que se llama interpolación de mapas. Uno va a tomar muestras. ¿Cuántas hacen falta? Y 10. ¿Por qué 10? Dependerá de la variable que está en estudio. ¿Será la misma la cantidad de muestra de suelo que hay que tomar para hacer un mapa de materia orgánica que para hacer un mapa de pH del suelo? No. Entonces no puedo agarrar un muestreo y tomar todas las variables. Porque todos los mapas, alguno va a estar mal. Por otro lado, el semivariograma que se utiliza. El semivariograma es la forma de interpolar esa información. Es el mismo para cada propiedad del suelo, es el mismo para un mapa de rendimiento, es el mismo para una imagen de índice verde. No. Entonces, ¿qué ocurre? El mapa es distinto. Y si el mapa es distinto, la interpretación agronómica cambia y la recomendación de manejo cambia. Lo mismo pasa cuando yo analizo un ensayo. Normalmente hay que respetar lo que se llaman los supuestos de gradiencia y la varianza clásicos, que eran independencia, aleatoriedad de los datos y distribución normal de la información. Bueno, todos estos mapas en general tienen distribución normal de la información, pero justamente lo que queremos saber es que no tienen independencia espacial. Entonces lo que hay que hacer es, si yo hago esto, por ejemplo, pruebo un híbrido y otro híbrido, y después digo, che, van iguales los dos híbridos. Claro, si lo analizamos con un análisis de la varianza clásico, seguramente va a dar igual. Porque esto genera un error grandote así. Entonces, ¿cómo se hace? Hay que modelar ese error. Y hay que modelarlo espacialmente. Para eso hay que utilizar modelos mixtos, econometría espacial o algunas otras herramientas. Este es un ejemplo de algo que está mal hecho. Mapa de electroconductividad, mapa de rendimiento. A ojo buen cubero se parecen mucho. Cuando hacemos análisis de regresión clásico, dice que no hay regresión entre los dos. Pero cuando hacemos, ahí tienen el caso de maíz y soja, pero cuando hacemos un análisis de regresión espacial, el p-value es 0.0007 y 0.0000. Eso quiere decir que alguien puede decir, la conductividad eléctrica aparente del suelo no se relaciona con el rinde o sí se relaciona con el rinde. Todo depende de cómo se lo analice. Otro ejemplo, y esto es de lo que matan. Interacción híbrido, densidad, zona de manejo. Análisis clásico, lo que está en rojo de todo este lío que hay acá, es lo que da estadísticamente significativo. Conclusión, usemos cualquier híbrido, cualquier densidad en cualquier zona. Lo analizamos correctamente, todo lo que está en rojo es lo que da estadísticamente significativo. Y yo veo que de esto no se discute mucho, y veo gente que asesora la agricultura de precisión sin considerar este tipo de problema. Veo rápidamente, no sé cómo vamos con el tiempo. A mostrarles una síntesis de esto que hemos generado tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Que es el trabajo de mi tesis doctoral, el manejo de sitio específico de nitrógeno de variable de manera continua. En el oeste de Córdoba, la principal variable que define la geomorfología es el relieve. La cercanía a la sierra y el ambiente ondulado dan esa característica al paisaje y eso se relaciona directamente con el movimiento superficial del agua. Entonces, si nitrógeno va de la mano del agua, esto podría estar ayudándonos al diagnóstico del nitrógeno. Luego de trabajar con 18 experimentos, más de 25.000 datos de refertilización de nitrógeno en maíz, generamos un modelo de diagnóstico dependiente de la condición climática del año, prevista de acuerdo a si vamos a un niño o todos los
el ENSO en su predicción más o menos para este mes, y encontré un trabajo de pautazo acá abajo con Ricardo, que justamente también están utilizando este hecho de el año climático predicho por niño o niña y la conveniencia no de más dosis o menos dosis de nitrógeno. Básicamente, en los años húmedos, la respuesta a nitrógeno es alta y la interacción con el índice topográfico compuesto, que vendría a ser el lugar que recibe agua, es negativa. Y en los años secos ocurre lo contrario, la respuesta es muy baja y la interacción es positiva. Bueno, el ajuste de este modelo, como vimos recién, ha sido muy, muy bueno, muy aceptable. Y a partir de ahí surgió hacer una tesis de maestría que acaba de terminar, que me tocó dirigir con Ricardo Balboa, que él agarró y lo puso a prueba. Entonces tenemos el mapa, los mapas de índice topográfico compuesto, y para un año húmedo, ¿cómo deberían ser las dosis óptimas económicas de nitrógeno variable a nivel espacial? Para años húmedos. Y esto sería para años secos. Entonces tenemos un modelo que nos ayuda a variar el nitrógeno en función de la variedad espacial y temporal. ¿Qué dio como resultado? Comparar eso contra zonas de manejo, que también es una buena aproximación en la agricultura de precisión. Bueno, una respuesta significativa al rendimiento a favor del modelo MEME, que le llamamos, pero sobre todo un 50% de aumento en la eficiencia agronómica del uso del nitrógeno. ¿Por qué? Porque ponemos el nitrógeno donde realmente se le hace falta y a escala de variabilidad espacial muy chica, metros. Ahí dependerá de la capacidad de la máquina de hacer aplicación variable. Por último, les muestro un combinado, un combo, como le llaman los chicos ahora. Hicimos zonas de manejo en un lote, con trabajos, cartografía de suelo, mapa de años anteriores, mucho caminar el lote, mucho hacer pozo y calicata, e identificar a los dos apluestoles que están en este suelo. Y los ensayos que realizamos atravesando ambientes de años anteriores nos decían que para un año húmedo convenía aplicar esa dosis de fósforo y esa densidad de plantas en maíz, y lo hicimos. Y además, con el modelo que les acabo de mostrar, armamos este lío, que es la aplicación variable continua de nitrógeno en maíz. De eso, obviamente, tomamos una feta, porque el productor no nos deja hacer este escándalo, y lo pusimos en el campo, y lo comparamos contra la misma cantidad, pero a nivel promedio y fija, para ver el impacto de variar en el espacio, y con la cantidad del productor. Y los resultados para siembras de maíz temprano y siembras de maíz tardío en el mismo lote, en la misma campaña. Los resultados son estos. Producción de todo variable, 11,9 toneladas, producción toda la misma cantidad aplicado fijo, 11,3 toneladas, y productor 10 toneladas. Este salto es la falta de optimización. Normalmente los productores fertilizan con menos y ponen otro stand de plantas. Esto para las siembras tempranas, donde hubo efectos significativos entre los tratamientos, y esto para las siembras tardías. O sea que hubo mucho más efecto sobre la siembra temprana que sobre la siembra tardía, lo cual se explica por muchas de las cosas que ya estuvieron diciendo aquí. El dato más relevante, bueno, también hicimos el cálculo que lo hice anoche, a partir del trabajo de Cabilia de producción del agua. Fíjense cómo esto sería una intensificación del tipo 1. Porque empezamos a mejorar la productividad del agua por gastar la misma cantidad de insumos distribuida en el espacio. ¿Qué pasa con las eficiencias? Porque tenemos los testigos. Eficiencia de uso del fósforo del fertilizante. Miren los cambios entre variarlo o dejarlo. Hubo una ganancia del 33% por variarlo en siembra temprana y una ganancia del 14,9% por variarlo en siembra tardía. ¿Y qué pasa con la del nitrógeno? Una ganancia del 28%. En siembra temprana y del 11% en siembra tardía. Como síntesis, existen varias herramientas para ayudarnos al manejo de la variabilidad espacial y a la caracterización de la variabilidad espacial. Herramientas que solo nos sirven para ser mejores ingenieros agrónomos, porque el análisis es agronómico. Hay que entender en cada microrregión de la producción agrícola argentina cuál es la variable de síntesis que me estaría generando la variabilidad. Si es la profundidad de tosca, me va a convenir una herramienta. Si es en relieve, me conviene otra. Si es la profundidad del BT, me conviene otra. Si tengo napa cerca o lejos, es salada o es dulce, me conviene otra herramienta. Hemos probado, no lo puse aquí, que el manejo variable de semillas e insumos es económicamente rentable y muy ambientalmente amigable.
y que ya contamos con modelos para hacer esto, al menos en el manejo del nitrógeno y algunos más. Lo importante es que tenemos que saber que cada vez manejamos mayor cantidad de información y lo más importante es que no podemos poner el caballo atrás del carro, ¿eh? No olvidarnos de lo básico en pos de estar corriendo detrás de tantos datos. Gracias por su atención.